El mensaje repite lo mismo. Pesar, pesar, pesar. Pegajoso. ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas. Es un pesar venir a la Tierra. Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería. Pesar es un nombre, sargento. El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta. Está en ese transporte y pide ayuda. Pronto, sección Kilo 2-3 está que arde. Recomendamos anular la misión. Recibido. Usted dice, sargento. Vamos allá. ¡Marines, prepárense! Jefe maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar. Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese profeta nos dirá la razón. Quedan 30 segundos. Esperando a... ¡Epa! Nos atravesó como si nada. Cohetes, calibre 50, ni un rascuño. ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento. ¿Y si no salimos de aquí? Nosotros también lo haremos, señor. ¿Marín, le han dado? No, no, señor. Entonces escuche. Normalmente el señor suele trabajar de modos misteriosos, pero hoy no. Esto de aquí es una intervención divina de 66 toneladas de alta potencia. Si Dios es amor, pueden llamarme Cupido. ¿Qué hay del Scarab? Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Quédense con el jefe maestro. Él sabrá qué hacer. Sí, señor, sargento. Gracias por el tanque. Él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. ¡Eso es, malditos! ¡Corran! No se lo evitamos, sargento. Recojan al jefe y vuelvan a Lynn Amberclad. Entendido. Estado. Señor, el profeta está huyendo. Pido permiso para entrar en combate. Negativo, comandante. Mandaré a dos pesados para que lo intercepten. Señora, ruptura del desespacio junto a la proa del objetivo. Va a saltar dentro de la ciudad. No hay tiempo, señor. Luz verde. Luz verde para entrar en combate. Rápido, tenemos que acercarnos. Señora, sin resolución del destino... No vamos a perder esa nave. ¿Hasta dónde tenemos que llevar a esta basura? ¡Cualquier celda es buena! ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe y su carne está chamuscada justo como me gusta. ¡Silencio! Parecen grunts recién destetados. Su sitio no está en los calabozos. Los jerarcas han pensado en algo especial.
nobles profetas de la verdad y de la piedad. He traído al incompetente. Puedes irte, Tartarus. Pero pensé... Llévate a tus Broods. Suelten al prisionero. El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad. Pero a fin de cuentas, los términos de tu ejecución dependen de mí. Ya estoy muerto. Cierto. ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo del Inquisidor. Así es. Aquí descansa la vanguardia del gran viaje. Cada Inquisidor, del primero al último. Cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis. La sumisión de los Hunters. La rebelión Grant. Si no hubiera sido por los Inquisidores, hace mucho que el Covenant se habría disuelto. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente. Pero el concilio se excedió en celo. Nosotros sabemos que no eres un hereje. Esta es la auténtica faz de la herejía. Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio. Nuestros profetas mienten. Hermanos, abran los ojos. Usarán la fe de nuestros ancestros para traernos la ruina. El gran viaje es... Hay que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen. Sus calumnias ofenden a todos los que siguen la senda. ¿Y de qué puedo servir? Ya no puedo comandar naves, ni dirigir tropas. No tal y como eres ahora, no. Pero conviértete en el Inquisidor. Y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía. ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas, suicidas. Morirás como han muerto todos los inquisidores que te precedieron. El concilio tendrá el cadáver que desea. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Cuando nos unimos al Covenant, hicimos un juramento. Según nuestra posición, todos sin excepción. Por la sangre de nuestros padres, por la sangre de nuestros hijos, juramos mantener el pacto del Covenant. Hasta nuestro último aliento. Aquellos que rompan este juramento serán herejes y no merecerán ni lástima ni misericordia. Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores para difundir sus mentiras. ¡Los aplastaremos! Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación. Le sienta bien esta coraza, aunque no puede ocultar la señal. Nada podría hacerlo. Es el Inquisidor. El instrumento de la voluntad de los profetas. Pero estos son mis elites. Sus vidas me conciernen a mí. La suya no. Pues ya somos dos. Señor, no hay duda. La tormenta descargará en la instalación. Llegará mucho que nos habremos ido.